Con el objetivo de brindar apoyo a los jóvenes fotógrafos y promover las tareas del fotoperiodismo del 22 al 28 de abril, el Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andrei Stenin evaluará cerca de 6.000 trabajos procedentes de 77 países en las categorías Principales Noticias, Deportes, Mi Planeta y Retrato, Héroe de Nuestro Tiempo. Jorge Arciga, subdirector de fotografía de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, forma parte del jurado del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andrei Stenin, organizado por la Agencia de Información Internacional Rosilla Segodnia, junto a reporteros gráficos de distintas agencias como Xinhua, Commerzant, Anadolu Agency, Salt Image, AFP y AP. Es un gran honor formar parte del jurado Andrei Stenin. En ese sentido, yo creo que lo más importante es no nombrar al ganador, ¿no? Al fotógrafo mejor en esta edición. Lo importante es conocer proyectos, conocer nombres, conocer la esencia que hay detrás de esos trabajos propios, ¿no? La historia sobre todo, ¿no? Yo creo que se empapa uno de eso que realmente cautiva, sobre todo, ¿no? Es donde puede uno contagiarse de esa magia, ¿no? A través de las fotografías que van a formar parte, ¿no?, de cada uno de los integrantes. Para Arciga, no existen leyes establecidas al tomar fotografías. Sin embargo, señaló que el reportero gráfico debe tener sensibilidad. Se conozca, ¿no?, y obviamente se haga invierta tiempo en un proyecto, un trabajo personal, ¿no?, crear su propio estilo. Pero yo creo que aquí no hay reglas fijas, ni tampoco hay leyes establecidas, ¿no?, o concretas. Para tomar fotografías. Yo creo que de inicio la cámara debe ser una extensión de ti mismo. Logrando eso y en ese estatus, obviamente, inmediatamente surge esa magia, ¿no? Tu línea, tu trabajo, tu firma propia a través de la imagen. Eso es lo importante, yo creo que eso es lo más emocionante que hay detrás del trabajo propio de cada reportero gráfico o cada fotoperiodista. Yo creo que el origen de todo, de ese talento, sacarlo a flote, parte de tu interior. Antes del aspecto tecnológico, antes del aspecto teórico, yo creo que debes de escucharte a ti mismo, ¿no? Yo creo que el trabajo o las fotografías que vaya a tomar deben de nacer del interior. Hemos perdido la capacidad de asombro, entonces yo creo que todo fotógrafo que se jacte de serlo debe ser una persona sensible y creativa a la vez. De ahí que no creo que hayan leyes y reglas establecidas, porque surge de algo muy importante que se debe tomar en cuenta, que es la espontaneidad. Como fotógrafos debemos tener una visión muy educada, muy bien justificada, una visión que verdaderamente logre corresponder al trabajo de cada uno de estas personas que postulan su talento, su historia. Yo creo que ahí radica esa gran experiencia y esa gran satisfacción de formar parte de un jurado, porque cuentas con las armas, con la sensibilidad y calidad humana para reconocer. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.